Mientras tanto, el candidato de Arena a la alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora, presentó al equipo que coordinará las mesas de trabajo que elaborarán su plan de gobierno municipal. Son casi 30 personas entre profesionales, políticos, empresarios, líderes gremiales y ciudadanos los miembros del equipo que comenzarán la próxima semana a trabajar el plan de gobierno municipal de Edwin Zamora, documento que tendrán como pilares la seguridad, transporte, empleo y asistencia familiar. Pero ahora vamos a tomar estos aportes, el plan de gobierno y el conocimiento y creatividad como sustento técnico para hacer que este plan de gobierno sea totalmente integral, completo y realista. Los coordinadores de las 14 mesas de trabajo consolidarán los insumos entregados por los capitalinos a través de la gira Escuchando a la Gente, en la que se ha logrado visitar más de 500 comunidades. Se tomará en cuenta también el plan del doctor Norman Quijano. Uno de los que conforma el equipo técnico es el empresario del transporte colectivo, Genaro Ramírez. Pues también vamos a tratar de aportar desde nuestro punto de vista cómo se puede resolver el tema de la seguridad, por supuesto, adentro de las unidades del transporte colectivo. En lo personal me han delegado la comisión, la mesa de vulnerabilidad, uno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudad. Entre las mesas que se instalarán a partir de la próxima semana se mencionan el de asistencia familiar, áreas vulnerables, espacios públicos, ordenamiento municipal, medio ambiente, transporte, productividad, modernización de mercados y otros. Walter Morán para Tele 2.